Antes que nada, buenas noches a todos. Muchas gracias por la gran asistencia. Vamos a hacer lo más breve posible la parte de la directiva, ya, para que se toquen todos los temas. Vamos avanzando rápido y así no tampoco tengamos a demorar ustedes. En lo que respecta a mí, yo voy a acotar algunas cosas que no se han estado cumpliendo, ya. Yo cuando me propuse crear la Feria de las Pulgas, lo hice con el propósito de que nos destacáramos del resto de la Feria de las Pulgas que hay en la zona. ¿Ya? Hasta el momento lo estamos haciendo. Les comento desde ya que ya nos hicieron un reportaje a nivel de redes sociales. Y nos van a venir a hacer un reportaje del diario La Prensa y del diario de Talca. ¿Ya? Nos estamos destacando a nivel regional con la gran concurrencia de feriantes, con la gran armonía que hay en los puestos, ¿ya? Y por lo mismo les pido a ustedes encarecidamente que sigamos cumpliendo las reglas que nos propusimos. Y era puntualidad en la instalación de los puestos y del retiro, ¿ya? Las 9 de la mañana hay que estar instalado. A las 3 de la tarde recién se está levantando cada puesto. Hay unas personas que están encargadas de poner los conos para cortar el tránsito. No puede venir otro feriante a sacar los conos y entrar el vehículo antes del horario. ¿Ya? Si lo hace, se va a llevar una multa, como lo habíamos dicho en el formulario que habíamos entregado, ¿ya? Eso, lo otro, la limpieza. Todavía hay feriantes que siguen dejando sucio su lugar de trabajo, ¿ya? Nosotros dijimos que se iban a pasar multas, ¿ya? Si no paga una multa, se le va a pasar otra multa. Si no paga la segunda multa, una tercera, y si no, tenemos una lista de 20 personas en espera que quieren ingresar a la Feria de las Pulgas. Entonces, si queremos conservar nuestro puesto, para que nos pongamos responsables en cuanto a esto. Estamos viendo el asunto de que este fin de semana, como es víspera del Día del Padre, hacer la feria el día sábado. ¿Ya? Y ahí lo vamos a comenzar con la directiva de la Villa Primavera, que está acá presente también, ahí lo vamos a coordinar. ¿Ya? Eso es lo que respecta a los puntos que yo tenía que tratar. Y ahora la Marcelita va a ver el asunto de las platas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcela, para los que no me conocen, yo soy la tesorera. En la hojita que espero que todos tengan, está muy explicado tratarse de lo más armónico posible. Ahí están los detalles de los pagos, de los gastos. No ha habido mucho movimiento en cuanto a plata, porque ustedes saben que nosotros no estamos cobrando mensual, sino que son cuotas específicas. Ejemplo, la cuota de ahora va a ser para comprar conos que nos faltan, ¿ya? Para comprarles una pequeña vestimenta a los guardias. Va a ser un chaleco y un gorrito. Tampoco vamos a entrar en tanto gasto, ¿ya? Vamos a mandar a hacer un lienzo, uno bien grande que tenemos planeado para la feria, y comprar otras cositas como timbre. Igual estamos tratando de gastar lo menos posible, ¿ya? Tampoco vamos a estar pidiendo y pidiendo. Esa no es nuestra idea. Así que vamos a tratar de optimizar los recursos al máximo, para no estar molestando tanto. Así que eso, chiquillos, eso es lo que me... Si tienen alguna duda de la hojita, no hay problema. Dígame, don Chico. Acá, ingreso, me dice, fecha 13 del 5, cúpula de polo. ¿Sí? Me dice que los polos los van a comprar. No, pero es que, ¿se acuerdan de la otra reunión? Que fue la cuota, la primera de 1.000 pesos, compramos 6 polos. Si se acuerdan los que estaban primero, para eso fue la primera cuota, ¿ya? Eso. Y ahora nos faltan 10 que ya tenemos hablado. Así que
guardia, aún no la vio la feria guardia. Bueno, ¿a quién le robaron? Le robaron a una feria, a una niña que estaba muy cerca mío, le robaron alrededor de 40 mil pesos. Le robaron joyas. Estaba vendiendo, estaba vendiendo. Entonces, si la gente estaba en no, no. Ya, a ver, hola, buenas tardes. Con respecto a lo que pregunta la señora, ¿cuál es su nombre? Sí, Sandra. Señora Sandra, con lo que pregunta usted, respecto a eso, si bien existe la posibilidad de postular a proyectos, esos proyectos se dan cuando ya está la directiva definitiva. Esta es una agrupación que está recién iniciando y está formada por emprendedores. Los emprendedores saben que para empezar una actividad económica también hay que hacer una inversión. Lo que están pidiendo las chicas acá son cuotas de 1.000 o 2.000 pesos, es una cuota razonada. Cuando ustedes tengan la directiva definitiva, tengan el RUT, tengan la cuenta del banco, ustedes van a poder postular a todos los proyectos que vengan para ferias libres desde el gobierno regional o central. Nosotros, a través de la LIDER, les vamos a ayudar y asesorar como hasta ahora lo hemos hecho con ustedes, ¿ya? De hecho, tenemos personal idóneo que sabe el tema de los proyectos y que en ese momento va a llegar y nosotros vamos a llegar todas las asesorías y las podemos postular. Como dice, es un proceso de postulación, lo cual nos asegura que se obtengan los recursos, porque dentro del país hay muchas agrupaciones libres que postulan a estos financiamientos. ¿Ya? Eso con respecto al tema, señora Sandra, ¿sí? Lo que pasa, señorita, es que nosotros trabajamos un solo día, y el puro día domingo. Vienen días festivos, nosotros no lo trabajamos, porque la gente que les pasan amablemente en el lugar, no quieren que días cuando hay feriados nosotros trabajemos. En cambio, en otras ferias se trabajan 2 días, sábado y domingo. Incluyendo si son festivos los días, también se trabaja la feria. Y nosotros, entonces, por eso yo digo, es un solo día, es poca la plata, no todos vendemos. Bien los que venden, y los que no venden, seguiramos. Señora Sandra, cuando se formó esta agrupación, los objetivos quedaron claros. Y se conversó desde el inicio. Cada persona adulta que está acá es responsable de querer ingresar o no ingresar a esta agrupación bajo las condiciones que se establecieron en los estatutos. Por lo tanto, tiene libertad de entrar y salir si es que no está siendo rentable la actividad. Pero yo tenemos derecho también a decir lo que nosotros pensamos. Sí, lo que pasa. A lo mejor no todos piensan igual que yo, sí, pero es mi manera de ver. Absolutamente, ¿entiendes? Pero también hay que pensar que atrás de esta feria hay una villa. Amablemente está acá la directiva de la Villa Primavera, y la Villa Primavera facilita un día a la semana, como es el sentido de toda la Feria de la Julia. La Feria de la Julia Molina funciona los domingos de la mañana, por lo tanto, el orfue, el permiso que se construyó en esa ubicación, es para los domingos. Y ese fue el acuerdo que tomó la directiva con la gente de la directiva de la Junta de Vecinos para poder echar a andar esta feria. En un futuro, si podemos buscar otro lugar, se va a hacer. La idea es que se haga. Pero también hay que considerar que ese lugar es súper céntrico, igual es como bien, es súper bueno para el tema de la venta. Bueno, si nadie nos diga eso. Claro, pero por eso también aquí está la gente de la directiva y ellos también hicieron reunión, conversaron y ellos autorizaron los días domingos. Entonces ahí yo no sé si Anita tiene qué dice el resto de los vecinos. ¿Seguimos en esa misma compromiso? Buenas noches. Nosotros en esta semana tenemos reunión con la Junta de Vecinos, donde se nos han acercado algunos vecinos están conformes con la feria. También nos piden que no demos otro día, solamente el día domingo, porque esta feria está recién iniciando. Entonces, para nosotros también es un desafío tenerlos ahí, porque tenemos que ver si para nosotros se nos forma una problemática, pero eso lo tenemos que ver a través del tiempo. Recién estamos empezando, entonces no podemos analizar si va a ser problemática o va a ser a favor. Entonces, yo creo que los días domingos estamos bien. Para nosotros como villa, estamos bien. Sí,
estamos con la marquita, por ese día del papá, cambiaron para el día sábado. Para que puedan pasarlo en su casa y todo, y para nosotros también es cómodo. Y también es para el día sábado, porque nosotros igual somos mamá, también tenemos papá, y también queremos festejarlo. Entonces, nosotros, si ustedes no lo hacen el sábado, nosotros la sede no la abremos, no la vamos a abrir el día domingo. Igual va a ser un avance con respecto a este tema, porque igual es importante dejarlo claro. En Lontué, en la localidad de Lontué, no solo ustedes tienen la inquietud de instalarse en una feria. Si bien fue la primera, todo, como usted dice, mucha gente necesita acá vender su emprendimiento, ofrecerlo a la comunidad. Por lo tanto, se creó una feria el sábado en la Don Leonardo, ¿ya? Nosotros como municipalidad no tenemos la facultad de cortarle las alas a las personas que quieran emprender. Por lo tanto, el acuerdo al que se llegó la alcaldesa es para dar la oportunidad a todos, que por ejemplo, todas las ferias que puedan surgir en un juez se puedan organizar el día sábado. Y el domingo solo exclusivo para ustedes. ¿Ya? Entonces, también lo quiero dejar claro para que desde el inicio tengamos claridad que también hay otra gente que necesita, de repente en Santa María se va a crear otra. Tampoco podemos limitar eso. ¿Ya? Con respecto al tema de su de la consulta que hace. ¿Ya? Nosotros, antes de que ustedes llegaran a nuestra villa, hicimos reunión con la directiva. Llegamos a un acuerdo, lo cual el acuerdo se firmó tanto ellos como nosotros. Y nosotros dejamos el día domingo, pero sí podríamos hacer cambios, como esta ocasión de este fin de semana, que es el día del papá. Podríamos era el día sábado, pero solamente un día a la semana, porque como les digo, para nosotros esto es un desafío y tenemos que ver si se nos forma una problemática o no, y más adelante lo tendremos que ver con los vecinos, pero en este momento nosotros estamos representando la villa, entonces no es decisión de nosotros, sino que de nuestra villa, que ellos deciden un día y nosotros tenemos que ver. Como contaba la niña, igual la gente agradece que se haya hecho esta feria, porque ellos vienen a pasear y dicen, por lo menos nos distraímos. Y la gente de da fomento es la que más agradece. Así que ustedes han hecho un gran aporte con darnos nosotros la autorización para ponerlo ahí. Ya, voy a contar algo. ¿Ya? Yo creo que si todos tenemos, llegamos a un mismo consenso de que todos necesitamos trabajar, todos vamos hacia lo mismo, estamos recién empezando, vamos viendo de a poco cómo vamos avanzando, ¿ya? De cada feriante depende de vender su producto, manteniendo una buena atención con los clientes, manteniendo ordenados sus productos, dándole una buena visibilidad a los clientes, ¿ya? Si vamos todos en ese fin, yo creo que vamos a conseguir muchas cosas a futuro, ¿ya? Pero estamos recién empezando. No podemos ser así tan importante que no, que dos días, que no. Nosotros hicimos un acuerdo con la directiva. La única villa que nos autorizó fueron ellas. Nadie más quiso que se instalara la feria de la Furga ahí. Entonces, más que agradecido con ellos, y
tenemos que tener las reglas que los vecinos de la Villa Primavera pusieron. Yo quiero decir algo, es la única villa, como dice la Martita, que nos autorizó. Ahora bien, hay otra parte, los jueces que nos dejaban, pero teníamos que pagar 2.500 pesos por día y podíamos trabajar todo domingo. ¿Qué prefieres? Ir a trabajar el día domingo a la Villa Primavera y trabajar tranquilos, que ellos no nos molestan, que ellas han sido súper buenas personas con nosotros, o ir al otro lado donde van a tener que sacar de su bolsillo 2.500 pesos para pagar por día y no nos vendieron ese día. Entonces, mejor nos quedamos ahí, trabajamos el domingo, estamos, como bien dice, esto es marcha recién, y es probable que siga creciendo, y es probable que nos vaya mejor que hoy día, y vamos a seguir adelante con esta feria, así como estamos hasta ahora. No queremos ser majaderos en insistir, pero la feria está bien. ¿Dónde estamos? Estamos bien. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Y si se cobra o se les pide, porque aquí no hay un cobro, no pensemos en un cobro. Aquí se pide una cantidad de plata que tampoco es mucha para poder comprar algo que a la misma feria le va a servir. Porque si ponemos conos es para que no entren vehículos y cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestros clientes y cuidar a nosotros mismos, porque hay muchos de ustedes que van con sus hijos a trabajar y los niños andan en la calle corriendo. Los conos son una necesidad para la feria. No estamos haciendo un mal gasto para que se vea bonito o para que se le ocurrió a la Marcela que es la tesorera. Es una necesidad y es para ustedes. ¿Ya? Lo otro de los guardias también es necesario. Porque el carabinero tampoco puede estar ahí 24/7 con nosotros. Entonces, si hay algún feriante que está vendiendo y todo, está vendiendo, se va a tener la seguridad de que va a andar un guardia. ¿Ya? Lo que le pasó a la Constanza. O sea, ella estaba atendiendo y más encima de ahí, y ahora ella está timorata de seguir funcionando en la feria por lo mismo. Entonces, aparte serían 500 pesos. O sea, 500 pesos es preferible que le roben 30 mil, un sueldo de un día. Pero por eso nosotros decimos, oye, de 2 de 3, uno sale, el otro es la. Lo que pasa es que no todos pueden ir de 2 de 3. Porque, por ejemplo, a mí el día domingo mi esposo me puede acompañar, pero el sábado no me va a poder acompañar porque mi hija está enferma. Entonces, no siempre puede haber otra persona con uno acompañándola. Ese día que le robaron a esta niña es muy cercana a mi esposo, se le amontonó la gente. Entonces, ella solita, con la gente amontonada, ¿cómo va a captar que alguien le está sacando su mercadería? Son dos dedos de frente de no ser empática con la persona que le está pasando eso. A cualquiera le puede pasar. A cualquiera. ¿Saben qué? Aquí nosotros tenemos que ser empáticos. Yo llamo la empatía. La empatía es lo más importante. La empatía, la solidaridad con nosotros mismos. Entonces no pensemos que es pajarona, le robaron, porque a usted le puede pasar, a usted y a cualquiera. Entonces no es un lujo. Yo quiero que entiendan que esto no es un lujo. Esto es una necesidad. Sabíamos, y fui yo quien se lo dije en un principio, la feria se va a prestar. ¿Para qué? Para que el amigo de los genos venga a sacar lo que nos dé. Anda gente mirando por abajo de los mesones. Por eso está el subsal Vargas hoy día acá. Porque él nos apoya, pero tampoco pueden estar toda la mañana metidos allá en la feria cuidándonos a nosotros. ¿Es así o no? Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Y de qué forma encontramos nosotros? Pasamos puesto por puesto, o me equivoco, preguntando, chicos, reunimos un grupito que estaba más cerca. Tenemos esta idea, que no fue ni de Marcela, ni eso, de Martita, salió ni de ustedes. ¿Me equivoco? Salió de ustedes. Pasamos puesto por puesto, preguntando, chicos, ¿ocurrió esto? ¿Les parece? ¿Y qué dijeron ustedes? Sí, nos parece. Entonces, no hay una no es nuestro. No es que a la Martita se le ocurrió, a la Marcela se le ocurrió. Es nuestro. Y fue, perdón, es de ustedes. Ustedes lo dijeron y nosotros lo consultamos, porque somos una feria y todo es un consenso, y todos dijeron que sí. Yo no me acuerdo que alguien me haya dicho, no quiero, o no, más no quiero. No, quiero nadie que se negó. Nadie se negó. Todos dijeron que sí. Entonces ahora que digan que es un gasto de plata, bueno, ojalá no les pase, porque esta niña quedó muy mal, agarró sus cosas y se fue. Díganme. ¿Se levantó la mano? Mira.
Que levante la mano. Vamos a hacer una votación. Que levante la mano quien está de acuerdo con contratar dos guardias. Mayoría, se acabó. Ya, se acabó. Se contrató guardia. Se contrató guardia. Pasemos al próximo tema. Todavía, porque en realidad tengo una opción pendiente con la autopista que se pueda pedir más cosas. Entonces,
que no tengo justamente lo mismo en la municipalidad, sino varios eventos fue lamentablemente. Realmente están a pasar un cañón y perdieron mi trabajo. Entonces, mi trabajo es un poco que ustedes pueden ocupar y todo esto ustedes pueden cerrar. Entonces, fin de cuentas son dos de ahí y fin de cuentas ustedes pueden cerrar su campo y tener la seguridad también de responsabilidad, obviamente, de estarlos moviendo para entrar a dejar sus productos y salir y mantenerse en el plano. También del funcionamiento. Se pueden quedar con todo este sector de la